Suitizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Feed the Beast. Hoy vamos a ver tres nuevos pads: el FTP Unleashed, Unloose, Unleashed, o como se diga en inglés. FTP, o Feed the Beast, un Inge, o como lo queráis decir. Y otro nuevo que hay que es. Bueno, ya estamos en el primero de ellos, son Lizeth. Pero bueno, antes de pasar al pack de mods, no he dicho ese antes mods, son pack de mods, hacer unas matizaciones. Lo primero, pedir disculpas porque se veía el capturador al principio en la pequeña presentación, abajo a la derecha. Nada, es un fallito que no puedo solucionar y en ese sentido pido disculpas. Lo segundo, que pondré música de fondo. Y lo tercero, que no me enrollo más y voy a ir rápido viendo todos los packs, porque por ejemplo este no voy a ver todos los mods de cada pack, porque si no no acabaríamos nunca y no quiero que dure mucho el vídeo. Son 116 en este caso, que los veis, o sea, una burrada de pack de mod en el pack. No sé hablar. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Que tiene muchísimos mods, entonces lo veremos muy, 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 muy por encima y es posible que me pare en algún punto determinado, pero muy poco. Va a ser todo muy así, todo muy rápido. Así que sin más preámbulos y vista la lista, este tiene 116, que no son pocos. Vamos para adentro. Bueno, ya estamos adentro. He hecho aquí una recopilación de libros que vienen. Se te viene este de principio, que te viene con instrucciones. Este en algún otro pack también viene. Este mismo mod con este mismo libro. Y luego he recopilado más libros. Este, que es del Open Peripheral Guide, que vienen aquí 8 páginas, que te explican un par de cositas. El siguiente es un libro de impresora. Siguiente es el PRC Owner Manager, 39 páginas, que explica bastantes cositas, como podéis ver, eso sí, en un perfecto inglés. Y hablando inglés, ya veréis lo último que tengo ahí en el inventario. PFF, documentación, no PDF, PFF. Aquí veis, pues eso, también algunos detalles. Este es un tabla de ruta, que es de otro color. Es un libro encantado, sin más. Y este resto, un volumen 1, que no viene nada. Y esto es un Relaxing Cup o café sin leche in the mi negra mayor. O sea, que me lo voy a tomar. Oh, estoy todo menos relaxing. ¿Qué es eso que suena por ahí? Así que antes se ponen unos mosquitos. Mosquitos, bueno. Oh, que me atacan. Bueno, vamos al lío, sin más preámbulos. A ver. Aquí. Bueno, vamos a ver bloques nuevos. Pues no tienen muchos. Este creo que es nuevo. Y alguno más por ahí. Luego en bloques de decoración. De decoración. Pues sí, mira. Tenemos aquí el Endertan. Aquí tenemos un letter, que no sé lo que es. Aquí tenemos un book stand, que tampoco sé lo que es. Aquí un greeting desk. Estos son de los de escribir y eso. Y alguna cosita más, como podéis ver. Bueno, los mosquitos, dejarme. Me voy a ir volando de aquí, porque si no, no van a dejar en paz. Vamos allá, es el lago de Yellow Black. Yeah. Bueno, venga, al lío, que me entretengo con 3 de pipa. De resto también hay alguna cosita nueva. Como veis, a partir del soltador, una de las puertas, a partir de aquí. Todo esto para allá, para abajo, nuevo. Vías ahí para aburrir, luego veréis por qué. También aquí hay libros, que esto no los he visto. Pero bueno, y hay uno de colorines, a ver. Nada. Sí, este sí. Cuidado. Qué curioso. Miscelánea. Hay algún animal nuevo por aquí. Porque creo que está incluido el ¿cómo se llama este? Lo diré. Bueno, y Spawn, Speeder.
Spawn in. A ver. ¿Qué es eso? Es como un ser de humano, ¿no? Y esto. Una araña enorme de ser de humano. ¿Qué más había por aquí? A ver. Vamos a ponerlo aquí. Uno. Estoy poniendo todo el rato el mismo, ¿no? Sí. Ya te vale, Tiza. Ya te vale. Venga. No quiero enrollar mucho porque si no. Esta pequeñita. Este es un creeper raro. Toda una araña rara. Y el cerdo humano. Bueno, es pocos. Continuemos. Bueno, y tenéis aquí los discos de siempre. Tal. Y por aquí algún bloque nuevo. Porque también está. El potato. Los discos estos de. Que hay uno nuevo, por cierto. Que este mod me encanta, el de Portal. Mira, aquí hay dos animales más nuevos también. Ah, son de estos. Entonces vamos a hacer de día. Rápidamente. Ya voy a hacer un esqueleto. Sigamos, comida, hay alguna comida nueva. Incluso la Golden Head, por ejemplo. Tal. Herramientas, como veis, hay bastante. Esto, lo del Portal Gun, me encanta. Y hay Gravity Gun, que creo que esto también es nuevo. Continuamos. A ver, un momento, por cierto. Hablando de herramientas. Gravity. Toma. ¿Y lo puedo coger esto? Sí. ¡Hola! ¡Hasta luego, Lucas! Bueno, venga, sigamos. Armas, una burrada. Bueno, una burrada más, no. Yo pensaba que había más. Esta es la del portal, gafas, tal. Y bueno, alguna armadura nueva. Las pociones, que esto no hay nada nuevo. Aquí sí, como podéis ver. Hay líquidos, no hay boss y. Nueces, nuggets, pepitas. Y demás, polvo de acero. Y esto lo hemos visto así. Bueno, sigamos. Siguiente pestaña. Bueno, tenemos el Thermal Expansion. Tenemos el Industrial Craft 2. Con todas sus warries y con todo. Tenemos que lo que tengo, que tengo que dar. Esto me llama la Leidenhard. Esto es factorización. Factorization. Bueno, ahí tenemos a Pi. Pero primero, el Towncraft. El equivalente Exchange 3. Logistic Pick, el Miscellanea Peripherals, que aquí están todo el robot, porque luego veremos que está el Computer Craft también, Terminal Glass, unas gafas, Ticket Machine, máquina de tickets. Bueno, por cierto, voy a sacar una, hablando de machines, una máquina de disco. Esta no, esta. Aquí podemos grabar disco. Ahora lo veréis. Ponemos aquí la máquina, ponemos aquí el original, le podemos dar al play y escucharlo. Y damos aquí, le damos a grabar y nos hace una copia. Qué bueno. Cambiamos el disco y sigue sonando el anterior. Este es el que creo que es nuevo. Y esta canción que me encanta. Pero bueno, vamos a poner el nuevo. Ya. No sé si estaba antes, yo no lo recuerdo, por lo menos. Bueno, sigamos, que me enrollo con tres de pipas. Y vamos por el. Este, no, por este Miss Peripherical, Open Peripherical, Steve Card 2 módulos. Como ven, mi inglés es peor que el de Ana Botella, Relaxing Café con Leche. Y este Steve Card 2. Sigamos, Steve Card 2 Blow. Steve Card. Vaya inglés. Omnitools, Willcraft, voy a intentar traducirlo así con un inglés más o menos. Fritos de maíz, como dice aquí, tuberías de todo. Mini Factory, Relays. Seguimos. Energías amplificadas, no debe ser traducido. El de las abejas, ese así tal cual, ¿no?
El de los arbolicos, con sus vallicas, su tipo de madera de todos los colores, sus vallicas. Me encantan estos bloques. Hay uno por aquí. Aquí, mola. Mogollón, ¿dónde estamos? Bueno, aparte de estos con dibujicos, este mola. Este mola. Y luego hay este que también mola. Mira, mola, no mola. Y este ya no te cuento. Bueno, hay otro mejor. ¿Dónde está el otro? Este, el que decía yo. No, este. Mira, es que no mola, Mola, mogollón, Scalti. Bueno, pues eso, que hay mogollón de bloques de madera, losetas, vallas, puertas. Aquí tenemos un pomelo, o sea, frutas, más árboles, de todo un poquito. Este es el de la mariposa, como veis, que tenemos oruga también. El forestry y el genetics, de genetic. Pasamos a la siguiente pestaña. Charge paths para cargar los paths. El computer craft, que tiene algunos turtle o roboticos nuevos. En la natura, que es más de la naturaleza, pero tiene herramientas y tal. Railcraft. Y luego, este es de raíles, pero bueno, vienen más cositas. El T-Constructor Material y el T-Constructor Tools, que son herramientas. Yo no sé si es un espejo o qué es, o una sartén, pero bueno. Carteles de todos los colores. Hacha, arco. De todo, como veis. Martillo, flecha, de constructo block, que tenemos mesa, tenemos esto, una cruz, una barricada. Pues tenemos de todo también, que lo que tengo de todo. Eso, el Tableau Forest. O sea que podríamos ir al Tableau Forest. Y aquí están todos los bichejos del Tableau Forest, como podéis ver. También alguna armadura. Esto parece un abanico. Sigamos, MFFS. El MFSS2, que viene en esta parte. Quinta pestaña con el Bibliocraft, que tenemos lámparas, escritorios y de todo. Este, el de Forest Edition, es el mismo, pero todavía más, pues eso, del Forestry, con más colorines y más todo. El MM Power Suite, aquí veis. Al Darkcraft, que esta es la primera vez que lo veo yo, la verdad. Y tiene pinta de ser con herramientas, algún bloque nuevo y demás. Extra Utilities, que este está como yo, una regadera, viene aquí para regar. Más abejas. El Portal Gun, ya sabes que yo, el Portal Gun y este, el Computer Craft, son de mis dos mods favoritos. Continuamos con Taumit Tinkeret, que de brujería imagino, Miscraft, los símbolos del Miscraft y por último uno de barriles y creo que macetas, cubos y tal, de líquidos. Tengo plugin por Forestry, sí, es del Forestry. Y bueno, una vez visto así, le vamos a dar aquí y lo vemos aquí, 108 páginas, total, nada. Como veis, voy a pasarlo rápido porque ya llevo un ratejo. Pues eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Uno, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Uy, este bloque con cara creeper, como mola. A ver. Tiene buena pinta, me mola. Bueno, a lo que estábamos. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 por 6 son 70, 84 por 100, 8000 ítems, una borrada. Más de 8000, casi 9000 me imagino que habrá. Bueno, algunos no tienen textura como este, pero bueno, eso no significa que no se pueda usar. Los roboticos, los bloques de madera, escaleras, vallas, estos que son, pues, Cooper, líquida y cosas de todo. Bueno, estos son el bullcrap, más escalones, escaleras, como lo queráis llamar.
Estos también molan bastante, estos bloques. No sé para qué sirven, pero son muy, muy raros. Pero bueno, aquí no se iluminan con lo otro, como aquí. Pero bueno, sigamos. Hay algunos que tienen así como textura, pero son anhidros. Bueno, sigamos. Que hay 108, las lamparillas, este. Este es el luminar, ponerlo, yo creo que este sí. Uy, ah, no, sí, este lo estoy usando antes. Es que cada vez que lo pone, coge una forma. Cada vez que pones un bloque, es muy raro. Muy raro, muy raro. Sigamos, que vamos por la página 20. Bueno, la estantería, la mesa, los libros, más estantería. Esto parece el IKEA. Un espejo por ahí, hay de todo. Una pirámide del Pagano Iron Spike de hierro. Bueno, y como veis, miles, porque hay miles y miles. Estos son los de madera que hemos visto antes. Las puertas que hay. Aquí, Bill Puertas o Bill Gates. Estaría feliz. Los barriles, la cápsula, clima, cubo, herramienta, disquete, circuito. Hay de todo, parezco uno de la feria. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? Estos son Bati Species Serum. Esto es para el Bionis, este para. Pues ese. Para el de genética y todo eso. Las frutas. Mira. Jeringa de salud. Jeringa vacía. Hay una de zombie. Jeringa de zombie. Esto te la metes y te hace zombie, me imagino, ¿no? No sé. Una palanca por ahí, más herramientas, todas las mariposas, papillón, las abejicas, que hay tres páginas de abeja, o más, las luces de vacío, más árboles también, semillas, o polen, como el granel, los gusanos por aquí, lo del portal. Hay muchísimas, 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 muchísimas. Y todas las herramientas. Muchísimas cosas, los paneles también ocupan unas cuantas páginas, tuberías, lingotes, los símbolos estos, más los setas, esto es para poder hacer trocitos de todo tipo, barras, lo que es las botellas estas, los muñequillos esto, que aquí viene su nombre, pero bueno, son muñequillos esto que lo puedes sacar y te hacen cosas. Y como veis, hay gran cantidad de ítem para poder entretenerte durante horas y horas. Bueno, 106, 107, 108. Bueno, no sé si llegará a los 9000, pero cerca estará. Otra vez ha hecho de noche, cachis la mar. Tarde día. De todas formas, voy a salir ya de este pack y no será otro. Anda, que estén en distintos sitios, cambian de. Ah, no, tienen que estar un poco cerca, si no, no cambian. Pues venga, vamos, pasemos al siguiente pack de mod. Hasta ahora. Y ya estamos dentro de este segundo pack de mod. A veces que en Google, ¿verdad? Este tiene menos, 64 mods. Como podéis ver, la lista es bastante más pequeña. Pero eso no significa otra vez, que es que me viene a veces, de tanto hablar tan rápido me viene ahí a regullos. Bueno, venga. Pues eso, 64 mods, vamos al mundo y como el otro lo vemos, no me enrollo más. Bueno, ya estamos adentro. Esta vez no es que haya salido aquí, sino que cuando lo he estado probando antes, pues acabo aquí. Como veis, hay minerales nuevos. Yo, porque este, como tiene menos mods, pues voy a enseñar alguna cueva y alguna cosa más. Pero bueno, ya una vez fuera, bloques, pues igual, tiene incluso menos. Aquí, nada, cuatro bloques más. Aquí, igual, es hasta la este de aquí para abajo, de termal y tal. De transporte, sí tiene, muy parecido. Pues también tiene el de los trenes. Aquí toda esta parte, pero como veis no es tan grande como el de antes, que si esto acaba aquí, aquí hay cuatro bloques nuevos, en el otro había bastante más. Las herramientas igual, en combate hay una armadura más, poco más, aquí nada nuevo, que vea sin principio. Aquí tal cual, bueno, esto, que es tinta,
Este lo hemos visto ya, sí. Y bueno, tiene cuatro pestañas. El otro tenía seis. Sigamos, perdón, por el tocar el micro. Thermal Expansion. Sigamos con el Industrial Craft, que también lo tenía el otro, con el café y todo. Este vamos a verlo así todavía más por encima. Dimensional Doors, con lo que permite pasar a otras dimensiones, que lo hemos visto en algún otro pack, que entras por una puerta y te vas a otra dimensión directamente. No lo voy a hacer, pero bueno. El Factorization, o como se diga, Intergaláctica, ya digo que mi inglés no es muy para allá, como habréis podido comprobar. Este tiene bastantes ítems, y no, creo que no lo tenía el otro. El Street Car, que se lo tenía, que por eso lo de las vías. Street Car 2, Street Car Bloques, el Wheelcraft con sus paneles, el Mine Factory. Y pasemos a la página 3. Applic Energist, que este también creo que lo tenía el anterior. Charge Pad, que sí lo tenía. Las abejas de los árboles. Igual. Lo que pasa es que creo que tiene menos bloques. El de la mariposa, sí, tiene muchas menos mariposas. Papillón. El Forestry. El Railcraft, que este sí es el de los trenes. Rail, pues eso, trenes. Twilight Forest también viene con sus spawneos y todo. MM Power Suite, el Miscraft y por último el Miscraft Symbol. Los símbolos, este, como veis, es bastante más pequeño. Creo que voy a ir de más a menos. Cada vez habrá menos objetos. Bueno, este solo tiene 46 páginas. Y bueno, muchos de los bloques son conocidos, otros nuevos. Se ve claramente cuáles son las partes nuevas, como esta zona, que es totalmente nueva. Este tipo de vallas no estaba, no están en el vanilla, en la versión normal de Minecraft. Me estoy dando con en la rueda en vez de ir así, que es como a ver dónde estaba, dónde las vallas. Ya me he pasado. Bueno, pues aquí me he pasado del 9 a 22 total. Bueno, voy a ir pasando a lo mejor así, dándole a las flechas, que se ve un poco mejor, tampoco mucho. Tiene algún líquido, algún bloque de esos que tiene. Y bueno, como podéis ver, también está completo, pero no tan completo como el primero que hemos visto, que más que completo es algo. Yo creo que si quieres ver todo del primer pack que hemos visto, te puedes tirar la vida. Todos son versión 1.5.2, que creo que no lo he comentado, pero bueno, lo comento ahora. Y con eso, vale, ¿no? Y bueno, estos son todos los bloques que hay. No están los mis dos preferidos, ni el Computer Craft ni el Gordon. Así que bueno, poco más. Pasemos al siguiente pack y último pack de mods que vamos a ver. Venga. ¡Tarán! Y bueno, vamos con el último, el Lapitos. El otro era un Genjer, como se diga, el anterior, el número 2. Y el tercero, el Lapitos, con 32 mods, muchos menos. El anterior tenía 46 y el primero sí que tenía 100 y pico, una burrada. Y nada, al tener 32, perdón, es que me está viniendo un regumello. Pero bueno, no me enrollo. Paro de grabar, cargo el mundo y ya entre medias que me dé el regumello o lo que sea. Vamos para adentro. Y os preguntaréis, ¿qué es un regumello? Pues nada, cuando has comido y te viene la comida así para arriba, pim pam pim pam, pues eso es. Bueno, este está orientado, este pack de mods, sobre todo a una cosa, que es como digamos la joya de la corona, que lo veremos pues en la, no sé si en la segunda o la tercera pestaña. Bueno, aquí los bloques, como siempre, que no tiene mucha novedad. En esta parte igual, tres bloques nuevos creo que hay. Aquí también cuatro, las pilas, los cables y poco más. Aquí sí, ya que viene el de las vías también. Aquí tampoco hay mucha novedad, como podéis ver. En la comida, ninguna. En las herramientas, pues eso, alguna azada nueva, algún pico. Al igual que en las armas, que hay algún, pues eso, chaleco de acero y algo más. En las pócimas tal cual, que igual que el vanilla o el base. Y aquí, bueno, pues algo nuevo como los circuitos, las placas de bronce, etcétera.
que le he dado donde no es. Luego está el Mechanic. Ah, no, pues está en la tercera. En la 3 de 3. El Mechanic. Mechanic. Mecanismos. Para que entendáis. Aquí sí hay alguna armadura nueva. Hay alguna herramienta nueva. El Steep Card 2 módulo. Que viene también con los componentes y sus bloques. Thermal Expansion. No lo he bajado porque estos son iguales en todo. El Atomic Ciencia Atómica Willcraft, para hacer las Warriors y todos esos Aquaris, o como se diga, ICBM, que esto es lanzamiento de misiles, como veis aquí todos los misiles. Este creo que lo hice anteriormente, no recuerdo. En uno de los Feed the Beast, pues sí, traté un poquito más sobre él. El Railcraft, el de las vías. Digamos que este, el que... La joya de la corona o el estandarte del pack de mods es este, el Galactic Craft, que es el de ir al espacio. El Luna Galactic Craft, que son los bloques del Galactic. Y bueno, por último el MM Power Suite. Vamos a darle aquí. Vamos a ver aquí los bloquecitos. 23, muchos menos que los otros dos packs de mods, como podéis ver. Y bueno, voy a ir dándole, aunque tiene algún bloque nuevo, está sobre todo orientado al tema este de la luna, de las galaxias y todo eso. Sobre todo orientado a eso, aunque tiene alguna cosa más, no, si digo lo contrario miento, pero sobre todo está orientado a este. Y bueno, no sé si despedirme aquí o en el lanzador, en el launcher. Como salen los numericos, pues no sé si despedirme en el launcher. Sí, y así comento algo más sobre el launcher. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí en el launcher. Espero que esto esté grabando. No lo sé, la verdad. Creo que sí. Si no, pues ahora lo vuelvo a grabar. Bueno, el Direct Wall la han subido a la 1.52. No hay ninguno superior de la 1.52, como podéis ver. Están todos dentro de eso, incluso hay de la 1.42, 1.2.5. Y bueno, y algunos ya los vimos, como el Infamy, este, el Magic Park y el New World. Los vimos en anteriores capítulos. Y tanto el Minecraft, el RPG Immersion, el AmpZ, lo vimos en otra revisión que vimos también. Parece que van de 3 en 3, porque la otra vez también fueron 3 packs nuevos. Y bueno, nada más. Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito, ¿eh? Okay.